que José Joaquín Márquez, Papá Carrillo, David Rodríguez, señor, Rafael Mendoza, Rafael Mendoza. Muy, pero muy buenas tardes, bienvenidos a las pantallas de Quirosa TV, Quirosa TV, de este importante compromiso, entre Panteras de Pirata y Guayquería, Emma Regarita, Emma Regarita, desde el Parque José Joaquín, Papá Carrillo, Papá Carrillo, ¿quién? David Rodríguez, buenas tardes, amigas, amigos, la siguiente semana, para muchos es puente, pero para nosotros nos toca trabajar, y vaya un poco, pero nos toca en esta tarde, Rafa. Thank you.
conjunto de Panteras, Rafa. Con información de la hoja de Excel, Noel Martínez. Pantera lanza para un 65% de tiros libres en conjunto. Falla el segundo Blair. El rebote es para Satchel. Usted sabe que el señor Noel Martínez es famoso desde que lo bautizamos como la hoja de Excel, ¿eh? Aaron para Valera. ¡Ah! ¡Por aquí no! Le dice Stefan Blair. Luis Valera. Si ustedes me decían que esto es un mate de los Juegos del Alba, en la disciplina del voleibol no pasa nada, ¿eh? ¿Qué clase de tapón por parte del jamaiquino Stefan Blair? A sacar de fondo Taxley. Ya la juega rápidamente, se va la pelota por la raya lateral. Pegó en Pedro Chouri en última instancia, su pierna derecha. Balón muy cerca de nosotros. Sí, señor. Ya Efianjik Taxley. La juega rápidamente con Satchel. Satchel marcado por Aleja Migny. Satchel buscando con Valera, que va de tres. Falla Valera. El rebote es para Aleja Migny. Su segundo esta tarde. Segundo rebote para Migny. La pelota esa para Avery Holmes. Marcado por Cubillán. Holmes. Holmes la deja con Stefan Blair. De nuevo con Avery Holmes. A Holmes se levanta la pintura y se salió esa pelota. Balón para el conjunto insular. Sale jugando David Cubillán. El relámpago. El capitán Aníbal Ledoso. Para el Maravino. Ventaja de 3 ahora para Guayquerí. Es 11-8. Se toma con calma esta posición ahora Panteras, Rafa. Así es, para Martín Escobar Jr. Escobar buscando con Pedro Chouri. Pedrito, Pedrito, y son dos para el capitán de las Tropas Mirandina. Y le lanzaron una recta 90 millas ahí abajo el aro a Chouri. Gran asistencia. Hizo muy bien el corte hacia el aro el capitán de Panteras. Así es, la pelota es para Luis Valera que va, falla. Balón para Elijah Migny. Lleva 3 rebotes en menos de 5 minutos. Vamos a estar pendientes de esta estadística, ¿eh? Señor, balón la tiene Elijah Migny. Migny de 3, de 3, de 3, de 3. Falla Elijah Migny. Balón para Tanksley. Sale jugando Tanksley por parte del conjunto de Waikeri. Ahí la pelota esa para el cuadro mirandino. Pedro Chouri, Pedro, 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 Pedro. La dejaba para Elijah Migny. ¡Sandosa! Y se va arriba el cuadro mirandino. 12-11, entra en una racha Panteras ahora. Y se mete la gente también en la cancha acá. Así es. No literalmente, pero sí en el juego. El público que está apoyando hoy a el cuadro de las Panteras Miranda. Venía Cubillán, fallaba con Valera. Y son dos para Luis Valera. Ahí tiempo especial. Restan 4:58 de este primer cuarto. Ha sido un toma y dame estos primeros compases del juego. Por ratos Guayquiríes, por ratos Panteras. El marcador lo indica. Sí, señor, está parejito. Teniendo a Luis Valera como el hombre de mayor cantidad de puntos anotados por parte del cuadro de compromiso, pues, con 6 unidades. Así es, vamos a recordarles a la gente, o mejor dicho, suministrarle información, porque para eso también estamos acá. Hablábamos de los tiros libres de Pantera que están lanzando por un 65%, y Guayquerí lanza para un 70%. Sin embargo, hay otros departamentos en los cuales el conjunto mirandino, en teoría, podría superar a Guayquerí. Es el departamento de asistencia, porque Valle de los Manzares lleva 4 de promedio por juego, siendo el máximo asistidor, y tiene un promedio de Panteras de 18 asistencias por juego contra 14 de Guayquerí. Para muestra un botón, la última canasta convertida por Pedro Chouri llega cortesía de una asistencia de Stefan Blair. Así es. Importante e interesante el dato que nos proporciona el King David Rodríguez. A reanudarse la acción acá en el San Joaquín Papá Carrillo después del tiempo muerto, tiempo de televisión. Va a sacar de fondo el conjunto de las Panteras de Miranda. Tenemos que hablarles de Heroes Logistics, tu empresa de logística en el envío de mercancía de Miami, Venezuela. Síguenos, @HeroesLogistics, o visita nuestra web www.heroeslogistics.com. Teniendo dos variantes en el cuadro mirandino, entró Perdomo, Romer Perdomo y también Evangelus Mazzarri en el cuadro de las Panteras Miranda. Balón va para Pedro Chouri, la tiene el Eleno Mazzarri. Mazzarri intentaba y ley de la alternabilidad. La pelota va a favorecer a Guayqueríes.
Correcto. Tuvimos la oportunidad de charlar un poquito en la previa con Evangelos Mansaris. Uh-huh. Y se le está empezando a dar ya el castellano, al griego. Empieza Mansaris. Evangelos Mansaris. Balón que falla, la pelota es para el conjunto de Panteras Miranda, rebote Stefan Blair, ahora es Pedro Chourio, Pedrito con la pelota buscando ¡Recojan los vidrios! Con esta volcada de Stefan Blair, el jamaiquino. Se devolvieron los favores, invirtieron los roles. Retumbó el José Joaquín Papacarrillos. La pelota es Tanxley. La pelota la tiene Tanxley, marcado por Leno Manzarris. Balón por solo alto para Rubén Perdomo. Sale jugando ahora el cuadro de Panteras de Miranda. Tenemos que hablar desde MD2Tech. Diseñamos tu jugada, diseñamos tu partida con MD2Tech, tu agencia 360. Síguenos en redes sociales, @MD2Tech. Vale. También tenemos que hablarles de FacilitoBet. Juegue fácil y cobre seguro a diario en FacilitoBet.com. La mayor organización al servicio de su suerte. Balón para Pedrito Chourio. Buscaba con Evangelos Mansarris. Triple de FacilitoBet.com. La mayor organización al servicio de su suerte. Y son de tres para Evangelos Mansarris. Balón que tiene ahora el conjunto de Waikeries. Saliendo, buscando con Efianji Tanxley. Ya estamos casi en 300 conectados. Poco a poco la gente se va agregando. A de tres. Falla en esta ocasión McLean. Balón para Mansarris. Mansarris, ataca la ya Mansarris. Ahí la falla el rebote. Tenía falta el griego. El rebote por todo lo alto es para Tanxley. Tanxley marcado por Mansarris. Ahora es Every Holmes. Ahora el balón. Va a ser para Valquería. Pegó en el pie de Every Holmes. Hay dos cambios, Rafa. Entra Ever Bernal con el 16 y Gendry Correa con el 6. Sale con el 21 Trey McLean. Se sale Hatchell y Tanxley. Finalmente. Cambió el cambio. Hizo el cambio de última hora el coach Favarel. También sale Pedro Chourio y entra Anderson Alcalá en Panteras. Entra el 7, el jovencito Anderson Alcalá por parte del conjunto de Daniel Sebane. Balón que conduce rápidamente Grendy Correa. Correa cambiaba rápidamente con Bernal. Bernal ataca a Bernal. La falla, el rebote esa para el conjunto de Waikeries. Va de tres. Falla el rebote por todos los. Es para McLean. McLean con Correa. Correa de tres. Suma de tres. Triple de FacilitoBet.com. La mayor organización al servicio de su suerte. Sumó tres puntos para Grendy Correa. Nos escribe por acá Roger Paesani. Cero defensa y triples arriesgados. Es lo que estaba haciendo Waikeries en esta última posesión. Balón para Evangelos Mansarris, jugando con Anderson Alcalá. No con el griego Mansarris. Mansarris intentaba y una falta abajo. Y va a cobrar dos el conjunto mirandino. Va a venir un cambio en Pantera. Se va a venir Jefferson Guerra, que viene de participar con Venezuela en los Juegos del Alba. Correcto. Sale Every Holmes. Le va a dar descanso. Él manda más. Tenemos que hablarles de Seguros Universitas, Rafa Mendoza, porque si estar asegurado se trata, cuenta con Seguros Universitas. Vemos la vida como tú. Se sale esa pelota para Evangelos Mansarris. ¿Saben que con el tema de los rebotes que estábamos haciendo mención hace algunos momentos, Rafa, cuando Mansarris convierte el segundo tiro libre, llegando a 4 puntos... Están empatados estos equipos en promedio en 34 rebotes por juego. Dato interesante en la paridad que vemos en ambos conjuntos. Pedían pasos aquí. A Correa de tres. ¡Súmale tres! Triple de FacilitoBet.com. La mayor organización al servicio de su suerte. Son tres. Llega a 6 Grendy Correa. Siendo el máximo anotador en este primer cuarto, cuando hay que hablar de Zona Tech. Este juego, Panteras Waikeries, llega por cortesía de Zona Tech, un imperio tecnológico. Balón que se pierde por la raya de fondo. Y según una variante, va a entrar Alimata. Alimata en el conjunto de Waikeries de Margarita y sale Luis Valera. Jovencito Alimata, 25 años, mide 2-3, pívot. Balón para Romero Perdomo, buscando con Guerra. Guerra, ahora es Evangelos Mansarris, buscaba con Perdomo, la perdía, la ganaba el cuadro insular, sale jugando rápidamente Correa, se pierde esa pelota por la raya lateral,
al saque favorable para el cuadro de Panteras de Miranda. Quiso salir de esa presión con una jugada de lujo, con un gesto allí. Grendy Correa, y la pelota se le terminó yendo. Hay que hablarles también de Victoria Cargo, empresa de envíos y flete desde Chile a Venezuela. Victoria Cargo. Para Evangelos Mazzarri. Y una falta abajo, señor. Falta de José Sojo. Tenemos una encuesta por acá. ¿Cuál de los dos equipos va a ganar el compromiso? Para que ya vayamos participando. A través del chat nos escribe Brian Medina. Para mí gana Panteras. También dice que Guayquerías no lleva vida. Cristian Llovera nos pregunta que por qué Guayquerías no cambia esos importados. Está activo en el chat. Vamos, ya casi en 400, Rafa. Así es. Convierte el primero Evangelos Manzarris. Mirando a 5. Falla Manzarris. El rebote es para McLean. Por parte del conjunto neospartano. Sale jugando José Sojo. Marcado por el jovencito Guerra. Estaba rápidamente con Correa. Va a lanzar de 3, Correa, falla Correa, el rebote es para Sojo, de joven a joven, Sojo contra Guerra, ahí balón la tiene Anderson Alcalá, la roba el cuadro de las Panteras Miranda, ahí se descuidó, y Sojo con Mier, falla 2, Sojo, balón de nuevo para Alcalá, la tiene Jefferson Guerra, ahora es Stefan Blur, Blur con Guerra, y le dicen, por aquí no, pero con falta. Pasó allí, de todo en esta última acción, primero la gran presión de Panteras para recuperar la pelota. Luego el madrugonazo de Sojo para recuperar la pelota. En última instancia falla una canasta prácticamente cantada. Y en esta última acción una tremenda taba, pero con infracción sobre Jefferson Guerra. Pasó de todo en 10 segundos. Convierte el primero. Me suma Jefferson Guerra. Nos escribe por acá Antonio Gómez. Saludos desde Barquisimeto. Saludos para todos ustedes. Están en sintonía. Tenemos que hablar desde Carly Sports. Los zapatos deportivos de tus sueños pueden ser tuyos con Carly Sports. Es original, usa calidad, usa Carly Sports. Balón que lleva rápidamente José Sojo. Sojo con Guerra, buscaba con Correa. Correa, marcado por Stefan Blair. Intentaba la Liu. Convierte. Es el jovencito Ali Mata. Sus menos 2 puntos para el cuadro de Guayquerías de Margarita, cuando quedan 22 segundos por jugarse de este primer cuarto, marcador igualado a 21. En teoría es la última posesión de Panteras, y Manzarri ya vio el reloj, se dio cuenta de ello, quedan 10 segundos. Se muestra Stefan Blair buscando rápidamente con Guerra, va a atacar Guerra, que va de 3, ¡súmenle 3! Triple de facilitob.com, la mayor Orenson al servicio de su suerte. Y qué manera de terminar la Kim Rodríguez, este triple de Jefferson Guerra. Se montó esta última posesión al hombro Jefferson Guerra. La pelota viajó a una velocidad que todo el parque Miranda se quedó en un silencio enorme, un silencio que hacía ruido. Gran canasta de Jefferson Guerra, demostrando el buen momento que atraviesa, sobre todo desde que volvió de la lesión de tobillo que lo apartó por un par de juegos. Correcto, tuvo esa lesión ante el cuadro de Diablos de Miranda, luego volvió a la acción y estuvo presente ahorita con la selección nacional de Venezuela. Que, por cierto, se jugó acá en el Parque Miranda. Se jugó acá esos compromisos. Se escribe por acá Rafa Maribel Rojas mandando saludos. Luis Bastidas dice, vamos Panteras. La gente se está conectando y ya estamos en 400, Rafa, cuando ya terminamos el primer cuarto de este compromiso, que ha sido un toma y dame. Y la clave, que es lo que mantiene a Panteras arriba por 3 puntos, es precisamente el triple sobre la chicharra del jovencito Jefferson Guerra. Así es. Vemos acá, ya nos da nuestra hoja de Excel las estadísticas de lo que fue esta primera mitad, esta primera parte, teniendo el conjunto de Guayquerías los dos mejores anotadores del compromiso, Grendy Correa y Luis Valera, ambos con 6 unidades. Así es. Vamos a ver qué emociones nos deparan en estos segundos 10 minutos de compromiso. Correcto. Recordemos que Panteras de Miranda tendrá su próximo cotejo de local el próximo día jueves 4 de mayo.
enfrentando a el cuadro de Spartans. Duelo clave, porque dependiendo de lo que sucede en este compromiso, la presión para ese duelo, ¿la tendrá Spartans o la tendrá Pantera? Señor. Detalle no menor. Nos escriben por acá, saludos desde Medellín, Luis Bastidas. Saludos, saludos a toda la gente que está en sintonía de la pantalla de Heroes TV. Balón para el cuadro de Panteras de Miranda, iniciando este segundo cuarto. Nota para Evangelos Manzarris. Busca Manzarris. Marcado por Sojo. Ahora por Mata. Para Stefan Blur. Retumba el José Joaquín Babacarrillo con esta volcada de Stefan Blur. Si no es volcada, no aplica para Stefan Blur, llegando a 5 puntos. Balón que lleva a Tanksley. Tanksley intentaba. Se va esa pelota por la raya final. De fondo. ¿Sabe que los datitos cortesía de la hoja de Excel? A pesar de que el primer cuarto quedó por 3 puntos, hay algo como que me llama poderosamente la atención. Guayquerías lanzó para un casi 45% de tiros de cancha, cuando Panteras lanzó para 62%. Un dato importante e interesante. Balón que tiene ahora el conjunto de Guayquerías. Va a correr de 3. ¡Súmenle 3! Para Grendy Correa, que llega a 9 puntos en la tarde de hoy, siendo el máximo anotador del compromiso. Balón que lleva Pedro Chourio, marcado por Correa. Chourio con la pelota. Chourio busca con Ilaya Migni. Migni con la esférica. Migni, mira con quién. Ya tiene Jefferson Guerra. De nuevo Migni, Ilaya. Ahora es Stefan Blair. Va Migni. Falla esa pelota. Balón para Stefan Blair. La tiene el cuadro de Guayqueríes. Intenta Bernal. Suma 2. Ever Bernal para el cuadro de Guayqueríes de Margarita. Se empata 26 y se lo gane de una vez, pide tiempo. No quiere que Guayqueríes se prenda en este segundo cuarto. Y Calvarles de Heroes Logistics, tu empresa de logística en el envío de mercancía de Miami a Venezuela. Síguenos en redes sociales, arroba Heroes Logistics, o visita nuestra web www.heroeslogistics.com. Así es. Un conjunto de Guayqueríes que con estas 5 unidades en esta parte, en este segundo cuarto, estos inicios del segundo cuarto, logra empatar la pizarra a 26. Este triple de hoy, Grendy Correa, que está en su tarde con 9 puntos, y los de Ever Bernal añadieron esa empate el cuadro, empate parcial para el conjunto de Espartano. Nos escribe por acá Giancarlos Jiménez desde la República Dominicana, disfrutando de este Panteras Guayqueríes. Wow, estamos trascendiendo las fronteras. Cada vez más internacionales el baloncesto nacional, y Heroes Logistics se los lleva. ¿Usted ya bajó la aplicación, por cierto? Por supuesto. Ah, menos mal. Aquí la tenemos. Yo la descargué en Android y me funciona las mil maravillas. Así vamos es. A descargarla y también a seguirnos en redes sociales. La hoja de Excel, cuando no metió en la partida, nos pasa este dato. De los 10 rebotes que lleva Guayqueríes hasta ahora en el juego, 4 son ofensivos. Figúrese usted. Son la diferencia por la cual... Las segundas oportunidades que tanto han caracterizado a Panteras durante todo lo que va de temporada. Correcto. Va a sacar de fondo el conjunto de Panteras de Miranda. Balón que... ¡Ay! La perdía. Viene ahora ese Grendy Correa. Correa se equivocaba en el saque. Evangelos Manzarris, la juega no se la esperaba, Mata, la pelota la tiene el Eleno Manzarris, buscando con Ilaya Migni. Migni con la esférica. Migni buscando con Pedro Chourio. De Chourio, buscaba ahora con Evangelos Manzarris, marcado por Tanksley. Manzarris buscando con Migni. Migni va de 3, falla, la rebote esa para es José Sojo. Sale jugando el conjunto de Guayqueríes. Intentaba y una foul abajo, sí señor. Falta y no vale la cesta. Y esa de Chourio, la falta va a correr. La falta. De Guerra. Sí señor. Su primera. Primera falta. Hay 2 cambios. Entra Martínez Escobar Jr., sale Jefferson Guerra, sale Manzarris y entra Avery Holmes. Entra con su... La única excepción es la de el Juancito Acosta, pero el quinteto 4. Salvo del quinteto titular, solo está Stefan Blair.
Correcto. Falta sobre el jugador Correa. Falta de Martín Escobar. Su segunda falta personal. Segunda para Martín Escobar. Nos escribe Ronald Alcón desde Costa Rica. Un saludo a nuestro amigo Ronald Alcón. Va a cobrar Correa. Convierte el primero. Llega a 10 Grendy Correa. Y acierta Grendy Correa el segundo, llegando a 11 en su cuenta personal. Sabe que nos dice por acá Giancarlo Jiménez que la Liga en Dominicana arranca el 10 de mayo. Y la transmisión súper nítida, que Dios nos bendiga. A todos ustedes también. Va de tres, Holes falla, el balón es para el conjunto de Huayquerías. La tiene Tanksley, 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 ataque el aro, Tanksley. Y acierta Efianji Tanksley, sus primeros dos puntos en la tarde de hoy. En última instancia fue Mate el que cacheteó la pelota. Fue Mate entonces. Llega a cuatro puntos. Ya cuatro. Balón para Pedro Chourio. Curiosamente los cuatro puntos que tiene diferencia Huayquerías. Que es los puntos cuando vienen de la banca. Balón que tiene el cuadro. ¡Ay, la roba! La gana muy bien el Ella Migni. Migni, falta, señor, falta. Y es antideportiva de Grendy Correa. Finalmente fue falta. La pide Seoane, pide antideportiva. Sí, se la dieron. Falta antideportiva. Se fastidia el coach Pablo Favarel. Sí, señor. Pide la revisión el técnico rioplatense al servicio del cuadro de Huayquerías de Margarita. Ahí están la terna arbitral. Vamos a ver aquí la repetición de la jugada. Ya la había ganado. Sí, señor, la había ganado Ilyay Yamigni. Y desde atrás está la terna arbitral dilucidando. Faul antideportivo. Sí, señor, faul antideportivo. Lo corrobora el técnico, el principal, el señor juez, Johnny Mata. Acierta Ilyay Yamigni. Nos escribe Maribel Rojas, Rafa, amigos de Giros TV. Son excelentes personas todos los que trabajan allí. Muy buena transmisión. Un abrazo, Maribel. Muchísimas gracias. Acierta el segundo, Ilyay Yamigni. Llegando a cuatro puntos. En el Ayamini que lanza Rafa para 54% de tiros de cancha. Hay que hablarles de MD2Tech. Diseñamos tu jugada, diseñamos tu partida con MD2Tech, tu agencia 360. Síguenos, arroba MD2Tech. Balón para Martín Escobar. La tiene Avery Holmes. La diferencia es dos puntos abajo el cuadro de Panteras de Miranda. Balón para Pedro Churu. Va de tres. Pedro. Falla. El rebote es para Lee Mata. Enorme rebote porque estaban Mini y Blair al acoso. Balón para Correa. Correa. Ataca Correa. Falla Correa. Balón para Martín Escobar. Pierde ante la marca de Grendy Correa. A Correa jugándola con Mata. Mata con la pelota. Mata. Buscando a Tanksley. Tanksley viendo el... Tres para lanzar. Intenta Tanksley. Falta y va a la línea a cobrar. Efianay Tanksley. Cuatro. Aquí vemos la repetición de la jugada. Rafa, cómo en esa penetración recibe la infracción. Es de Stephon Blair su primera. Va a salir reemplazado por Jonathan Acosta. Entra. Ahora sí está el quinteto titular. Daniel Seoane en la tarde de hoy. Es correcto. Tabloncillo. Rotó a todos sus jugadores. Vaya Tanksley, el primero. Restan 6:42 por jugar de este segundo cuarto. Y acierta el segundo. Efianayi Tanksley.
para llegar a 5 en la personal. Balón que tiene, juega Every Halls con Pedro Chourio. Sale jugando Halls ante la marca de Soho. Ahora es el Llanero Acosta. Luego con Halls. Halls con la pelota. Halls. Halls, mira con quién. Le quedan 9 de control para lanzar. La pelota es para Pedro Chourio. Buscando con Acosta ahí. Luego para el cuadro de Panteras de Miranda. Le van a quedar nada más 4 segundos para lanzar en esta posesión a Panteras. Hay que aprovechar arriba el conjunto de Guayquiríes por 3. Balón para Hall. Hall. La va con Martín Escobar. Para Martín de 3. 2. Falla. Balón para Every Halls. Hall. 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 Falla Halls. La pelota es para Soho. Sale jugando por parte del conjunto insular. José Soho. Soho. Buscando mata. Por aquí no. Le dice Laia Migni. Tapón. Mate de voleibol por parte de Laia Migni. Entra Manzari y sale Martín Escobar. Miren la repetición. En el cielo. Por todo lo alto. Ya la pone en juego Soho. Sacando rápidamente Bernal. Bernal. Vaya Bernal. Balón a esa para Pedro Chourio. Sale con el Eleno Manzaris. Manzari buscando a Pedro Chourio. Aquí hay capitán. Busca ahora con Laia Migni. Migni, uy, la recupera Manzaris. Balón para Migni. Migni. Falla Migni y va a cobrar 2. Me quedo con la habilitación de Manzaris a Migni, ¿eh? A recurso puro el griego. Totalmente. Vamos, Migni. De espalda, esa pelota que le dio Manzaris a Migni. Por algo es el máximo asistidor. Tiro libre a nombre de Rafa de Facilito Bet. Juegue fácil y corre seguro en facilitobet.com, la mayor organización al servicio de su suerte. Acierta Migni el primero de los dos, llegando a 5. Nos escribe Antonio Gómez, taponazo, tómese su tisana. La falla. Y ahí reclama Sebane que la cacheteó al momento de estar cerca del aro. Balón para Correa. Correa buscando con Bernal que va de 3. ¡Súmenle 3! Triple de facilitobet.com, la mayor organización al servicio de su suerte. Llega a 5 en su personal Ever Bernal. Y 5 puntos tiene de ventaja Guayquería sobre Panteras, quedando 5 con 10. Balón para Every Holmes. Hall buscaba rápidamente con Manzarris. Manzarris, más Manzarris y se falla. Balón de nuevo para el griego Manzarris. La pelota esa para Pedro Chourio, la perdía. Y nuevamente para el cuadro de Panteras de Miranda. Ya quedaba en el Soho esa pelota. Se lamenta Manzarris porque había penetrado totalmente solo al aro. Hay tiempo especial. 34-29, ventaja de 5 a favor de Guayqueríes de Margarita. Así es. Ya seguimos acá en el espectáculo. Como está la cheerleader del cuadro de Panteras de Miranda. Y en una tarde vintage y ponen una canción bastante vintage aquí, ¿eh? Muy bueno, vintage. Tenemos que nos dice aquí. Hablando del calor que está haciendo en el país. Ayer hubo 45 grados de temperatura en el Pedro Elías Belisario Aponte. El compromiso tuvo que ser suspendido porque tal era la humedad que la cancha literalmente sudaba. Wow, nada más y nada menos. ¿Qué les puedo decir, estimado David? Fue pospuesto el compromiso. Fue postergado este juego entre el duelo, un duelo zuliano entre Gaiteros y Brillantes. Es el que vimos el día de ayer. Sí, señor. Ya se va a reanudar la acción acá en el Parque Miranda. Que antes del inicio del segundo cuarto, Rafa, ya hablando del tema de rebote, con $10 en Seguros Universitas. Si estar asegurado se trata, cuenta con Seguros Universitas. Vemos la vida como tú. Entra el relámpago. David Cubillán, sale José Soho. Le cuento, ¿sabe cuando estábamos hablando del tema de los rebotes que estaban en promedio 34 iguales? Uh-huh. Antes de empezar el segundo cuarto, ya Guayquería superaba a Panteras 10-8. En este departamento.
Imagínese usted, la pelota esa para el de Acosta, ahora es Avery Holmes. Holmes buscaba la pelota, la roba el cuadro de Waikerí por intermedio de Tanksley. Tanksley buscaba rápidamente con Bernal, que va de tres. ¡Súmenle de tres a Ever Bernal, que llega a ocho en su cuenta personal! Balón para Pedro Chourio. Chourio buscaba, la roba ahora el cuadro de Waikerí, la tiene Ever Bernal, la perdía ante Avery Holmes. La recupera Bernal, buscando con Tanksley. Tanksley, ahora ese mata, entraba Mata, de nuevo con Tanksley. Son dos para el conjunto de Waikerí. Llegando a siete, Tanksley pide tiempo ahora a Seoane. Después del tiempo especial no pasó un minuto para que el DT de Panteras de Miranda tenga que ajustar las tuercas, Rafa, porque Waikerí se acaba de escapar por 10 puntos. Llegando a un parcial importante, recordemos... De 13 la diferencia en lo que va de juego. Si aquí nos lo da nuestra hoja de Excel, el estimado David Rodríguez. Imagínese usted. Ahorita nos estaban escribiendo por el chat con el tema de los 45 grados en el Pedro Díaz Grisera Ponte. Y nos escribe por acá Manuel Hernández que en Chile se amaneció a menos 3. Lo que son las, lo que es el mundo, ¿no? Pero que son las cosas, recuerden que están en... Todo en exceso es malo, ¿eh? Sí, señor. Están entrando en época... Pleno invierno. Invernal en el cono sur, ya. Por eso las bajas temperaturas. Y hablando de Chile, nos escribe por acá Luis Marcano apoyando a Waikerí precisamente desde Chile. Apoyando a el cuadro insular. Ahí sigue dando las técnicas, indicaciones... el mandamás Daniel Seoane. Tiene que ajustar las piezas de una buena vez Seoane. No puede permitirse que el compromiso se le vaya de las manos, aun cuando estamos apenas en el segundo cuarto y queda una eternidad de juego. Señor. Y tomando en cuenta la actuación que ha tenido el banquillo de Waikerí. Y además, Rafa, recuerda que Panteras terminó arriba en el primer cuarto. Por 3 puntos. Estamos hablando que Panteras ha metido nada más 6 puntos. Tenemos que hablarles de Zonatec, porque este Panteras Waikerí llega a ustedes gracias a Zonatec, un imperio tecnológico. A ver que sale jugando el jovencito Jonathan Guerra, marcado por Tanksley. Ahora es un primer perdomo. Hay falta fuera de la acción, ¿no? Ah, no, no, no. Sí, yo, se escuchó un pito aquí. Balón de nuevo para el conjunto de Panteras. Romer buscaba ahora. 4 para lanzar. Chourio con 3. Oh, va de 3. El rebote para Blair, le dicen por aquí no, balón para Correa, sale jugando Randy Correa, se acaba con McLean, ahora es Cubillán, de nuevo el conjunto de Waikerí, es McLean, falla, balón de la tira de Romer Perdomo, ahí se le agarraba en Slade. Ley de la alternabilidad. Sí señor, ley de la alternabilidad para el conjunto de... Y va a favorecer a Panteras. Va a favorecer al cuadro de las Panteras de Miranda, sale jugando... Pedro Chourio. Chourio con la pelota. Echando la cortina con Romer Perdomo. Perdomo. Falta sobre Romer Perdomo. Irá a la línea a cobrar. Va a ser la tercera falta colectiva para Waikerí. La infracción fue de Alimata, su tercera. ¿Sabe dónde lo van a mandar a Alimata, no? Dígalo usted. Van a mandar a el congelador y va a entrar Luis Valera en el cuadro de Waikerí de Margarita. Ya pasamos los 500 conectados, Rafa. Llegando a un importante número, David Rodríguez. Yo creo que vamos a llegar a los 1000. Amén. Falla primero, perdón. No es buen momento para fallar tiros libres para Panteras. Nunca es buen momento para fallar tiros libres, pero menos cuando estás perdiendo por 10. Allá los dos, el rebote para Pedrito Chourio, el capitán. La juega rápidamente con Holmes. Holmes, ahora es con Guerra. Ataca Guerra, falla. La pelota la roba el cuadro de Waikerí de Margarita. La tenía rápidamente el conjunto insular. Parón para Tanksley. Tanksley con Cubillán. Aquí el relámpago. Cubillán buscaba con Valera que va. Y acierta 2. Luis Valera. Llega a 8. A 8 en la personal. Quedan 3 minutos y la ventaja ahora es de 12 para Waikerí. Balón para Avery Holmes. Buscando con Romer Perdomo. Ahora con Pedro Chourio. Ataca Chourio. Y foul abajo.
para el cuadro de Panteras de Miranda. Vamos a recordarles cómo va la actualidad de la Superliga Profesional de Baloncesto. Diablos le está ganando en el Parque Naciones Unidas 38-27 a Cocodrilos y terminó el juego en Maracay, victoria de Centauros 106-87 contra Taurinos. Importante. A cobrar los adicional Pedro Chourio. Convierte el primero el capitán, llegando a 5 unidades. Tenía rato Panteras en 29. Se escribe Marián, vamos Panteras desde La Guaira. Saludos, Marián. Y convierte el segundo Pedrito Chourio para el conjunto de Panteras Miranda. Balón que sale jugando rápidamente ese Ever Bernal. Bernal con la pelota, marcado por Romer Perdomo. Estaba ahora el apoyo con Tanksley. Tanksley. Ahora es Cubillán, de nuevo Tanksley. Tanksley, se abre paso, buscando con el relámpago Cubillán. Cubillán buscaba hacia atrás con Tanksley. Tanksley va, el Cubillán de dos, estaba, había sonado. Sí, señor. La pelota valió. Y son... La sexta valió. 4 puntos para el relámpago David Cubillán. Típica jugada del estilo de baloncesto argentino, exprimiendo al máximo el reloj de posesión. Correcto, balón para Pedrito Chourio. Y siempre buscando el pase extra. Foul y vale para Pedro Chourio. Llegando a 8 el capitán de Panteras. Se va a venir un cambio, Rafa. Luis Clemán Gómez. Sí, señor. Va otro a salir... que también estuvo con la selección nacional. Los dos integrantes de Panteras. Tenemos que hablarles de Victoria Cargo, envíos puerta a puerta de Chile a Venezuela. Victoria Cargo. Llega colectivas ya Guayqueríes, quedando 2-6. Convierte Pedrito Chourio, llegando a 9 puntos, siendo el máximo anotador hasta el momento del cuadro de Panteras de Miranda. La diferencia es por 9, arriba el cuadro de Guayqueríes de Margarita. Balón que lleva David Cubillán. Esos 9 puntos se traducen, Rafa, en las 4 pérdidas de balón que ha tenido Panteras solamente en este cuarto. Súmenle 3, triple de facilitob.com, la mayor organización al servicio de su suerte de Tanksley, tiene allí, Tanksley llega a 10 puntos en la personal, la tiene Chourio. Chourio buscado con Wickleman Gómez, joven Gómez, Gómez con Chourio, quedan 9 por de control para Chourio. Va a jugar, va a atacar la llave Chourio, falla, balón para Romer Perdomo, Perdomo, intentaba y falta sobre Romer Perdomo. Irá a la línea ahora, Perdomo. Nos pregunta por acá Maribel Rojas por qué no está jugando Jonathan. Se refiere a Jonathan Acosta, está en nómina, está en la banca. Primera falta personal para McLean. McLean. Hay que hablarles de Cardi Sports. Los zapatos deportivos de tus sueños pueden ser tuyos con Cardi Sports. Usa original, usa calidad, usa Cardi Sports. Falla primero Romer Perdomo. No queremos ser reiterativos con ello, pero debe ajustarse en la zona de libres Panteras. De 3-0 para él. Acierta Romer Perdomo, su primer punto en la tarde de hoy. Balón para el conjunto de Guayqueríes de Margarita. Allá Valera. Ahí la perdía, la ganaba Guerra. Balón la tiene el jovencito Guerra. Guerra con la pelota, buscaba con Wickleman Gómez. Gómez nuevo con Guerra. Guerra con la pelota. Último minuto, Rafa. Último minuto de este segundo cuarto. La posición es para el cuadro de Panteras. Wickleman. Wickleman va de dos. Falla Wickleman Gómez. El rebote es para Luis Valera. La juega rápidamente con el relámpago Cubillán. Cubillán con la esférica. Cubillán marcado por Pedro Chourio. Capitán a capitán. La marcación le hace la cortina Valera. Va de tres. Falla. Balón por todo lo alto. Rebote para Valera. Va Cubillán de tres. Falla Cubillán. Balón para Romer Perdomo. Le queda esta posición ahora a el conjunto mirandino. Sale jugando Pedro Chourio. Marcado por David Cubillán. Chourio intentaba con Stefan Blair. Blair. Oh, se pedía equivocaba. Falta Blair. Pedía empujón. Se equivocaba el cuadro de Panteras. Balón para el conjunto insular. Intentaba ahí. Falla. Debe calmarse Stefan Blair, Primero por la forma en que reclamó la falta en esa última acción ofensiva de Panteras y ahora cómo recrimina
que él fue el actor de la segunda falta personal en su Aberdeen. Triple cambio en Panteras y también se va a venir uno en Guayquerías. Entran Matsaris, Holmes y Escobar. Salen Perdomo, Gómez y Blair. Se va a venir Sojo con número 3 en Guayquerías en cualquier momento a la cancha. Y quedan 14,2 por jugar. Va a cobrar Fianagi Tanksley. Acierta el primero. Va a llegar a 11 en su cuenta personal. Y la ventaja de 12 para el cuadro de Guayquerías de Margarita. Falla el segundo y el rebote es para el conjunto de Guayquerías. Y Favarel hace la indicación, un solo tiro. Va a consumir el tiempo Favarel. A de tres. ¡Sume el de tres! Triple para Efionagi Tanksley. Victoria para el cuadro de Guayquerías y Margarita por 15 puntos de diferencia. Y además, Rafa, terminó el primer cuarto con un triple sobre la chicharra. El segundo cuarto también termina con un triple sobre la chicharra. Dato curioso esto. Dato curioso y habría que revisar en cuántas oportunidades... Ha sucedido algo así. Ha sucedido. Vamos a identificar y ya venimos con el resumen de lo que fue este segundo cuarto. Adelante, estudios. Todo ha cambiado. Hemos creado una nueva forma de comunicarnos. Hemos cambiado las palabras por imágenes. Hemos descubierto cómo comprar sin estar. Hemos reinventado la forma de conocernos, de enamorarnos, de amarnos. Hoy diseñamos un nuevo idioma para el futuro. Una nueva forma diferente de ver las cosas. Por eso nosotros reinventamos la publicidad. Enditutec, tu agencia 360. Con Facilito Bet juega fácil y cobra seguro a diario. Más de 33 años siendo la mayor organización al servicio de tu suerte. Únicos en procesar tus retiros en tiempo récord y todos los días del año. Facilitobet.com. Cobra fácil, cobra seguro. Estamos de vuelta, amigas y amigos de Heroes TV. Medio tiempo acá en el Parque Miranda. 50-35. El marcador parcial favorable a Guayquerías de Margarita. Nos están llegando mensajes como el de Juan Ramírez. Excelente transmisión, calidad de video y narraciones. Somos los duros. Gracias a ustedes por estar en sintonía. Lo estábamos hablando fuera del aire. Y estos 15 puntos que tiene Panteras de Miranda de desventaja se atribuyen a un par de cosas claves, Rafa. Primero, la efectividad y el ajuste que tuvo en ofensiva el conjunto de Favarel, dígase Guayquerías de Margarita. Y segundo, lo que es más alarmante en el caso de Panteras de Miranda, es que logró que Guayquerías de Margarita cayese en faltas personales a falta de 2 minutos para terminar el segundo cuarto. Pero la efectividad desde la línea para Panteras de Miranda, al menos en este cuarto, no pasó del 50%. Así es bastante complicado que puedas intentar hacer alguna especie de remontada para achicar el déficit en el score. Puesto, ¿no? Y si a eso le sumamos los puntos que ha tenido el cuadro de Guayquerías, como tú lo bien indicas, desde la banca, son importantes. Pues el caso de el mismo Grendy Correa sumando. Así es, estamos de vuelta acá haciéndoles el resumen de lo que fue este segundo cuarto. Victoria parcial para el cuadro de Guayquerías de Margarita, 50-35 por el conjunto de Panteras de Miranda. Hay otra cosa, Rafa. Panteras termina ganando el primer cuarto por 3 y termina perdiendo el segundo cuarto por 15. Y además de ello, como usted lo decía, un tiro sobre la chicharra, en este caso de Ifeanyi Tanksley, que le daba la victoria parcial a el cuadro de... Bueno, era ya la ventaja, ampliaba la ventaja de 13 puntos. Pero la ventaja también se crea
no solamente por lo que acabamos de comentar, Rafa, sino que también Guayquería se generó sus segundas oportunidades en los rebotes ofensivos. Allí es la clave de que Guayquería, además de apretar las tuercas en el sistema defensivo de Favarel, haga que esté al descanso con una ventaja de 15 puntos a falta de lo que falta en este compromiso. Nosotros vamos a hacer una pausa y ya venimos con mucho más. Todo ha cambiado. Hemos creado una nueva forma de comunicarnos. Hemos cambiado las palabras por imágenes. Hemos descubierto cómo comprar sin estar. Hemos reinventado la forma de conocernos, de enamorarnos, de amarnos. Hoy diseñamos un nuevo idioma para el futuro, una nueva forma diferente de ver las cosas. Por eso nosotros reinventamos la publicidad. Enditutech, tu agencia 360. Con Facilito Bet juega fácil y cobra seguro a diario. Más de 33 años siendo la mayor organización al servicio de tu suerte. Únicos en procesar tus retiros en tiempo récord y todos los días del año. Facilitobet.com. Cobra fácil. ¡Cobra seguro! Exclusiva de Girus TV y no puede ser reproducida o retransmitida en ninguna forma ni circunstancias, y las cuentas y descripciones de este juego no pueden ser violadas sin consentimiento expreso y por escrito. Todos los derechos reservados por Girus TV. Así es, estamos acá de nuevo en el José Joaquín Papá Carrillo con el show de medio tiempo de este importante compromiso entre Panteras de Miranda y el cuadro de Guayquerías de Margarita. Estimado David Rodríguez, está deleitando su vista. ¿Cómo no? Con el público asistente acá al José Joaquín Papá Carrillo. Rafa, tenemos comentarios por acá, nos dice Roger Paesani, que está on fire, sí señor, porque no en vano Roger, amigos de Giro TV, está llevando 12 puntos al medio tiempo, entre otros aspectos que tenemos que considerar. En este sentido, cuando ya va, nos llega un mensaje, Rafa, desde Canadá. Arturo nos manda saludos diciendo buena transmisión desde Canadá. Ahorita no está haciendo frío por allá, ¿o sí? No, ahorita están en época primaveral, ya finalizando la primavera en el norte, una temperatura entre 18 o 20 grados. Sí, señor. Volviendo a lo que estábamos hablando del tema baloncesto, que es a lo que venimos. Fíjense este detalle. Panteras de Miranda tiene 17 rebotes. Guayqueríes tiene 23. Diferencia de 6 rebotes. 6 rebotes que si se capitalizan haciendo un ejercicio de matemáticas a 2 puntos, son 12 de los 15 puntos que tiene de ventaja. Haciendo un ejercicio cortico, o para que tengan una idea del aproximado a la realidad que está viviendo Guayqueríes. La renta de las segundas oportunidades es lo que está capitalizando que el equipo de Favarel tenga una ventaja tan amplia a estas alturas del juego. Eso es a simple vista, estimado King. Nos escribe Arturo, haciéndole respuesta a lo que estaba comentando, que es primavera, pero que están a 8 grados. Wow. En primavera, imagínate tú. Sáquelo por ahí, ¿qué le puedo decir al respecto? Además, Panteras está lanzando para un, hay que decirlo como es, muy bajo porcentaje de 22 de lanzamientos de larga distancia, contra 57,1 de Guayquerías en el medio tiempo.
saque también un punto a algo que hay que tomar en cuenta. La baja producción que ha tenido Leija Migny, apenas 5 puntos en este primer tiempo, llamémoslo de alguna manera, al igual que Every Halls, con 4 unidades. Y hablando de puntos, lo que estábamos hablando de los triples, Rafa, los responsables de esta estadística son Tansley, que lleva 2 de 3, y Correa, que tiene 3 de 4 en tiros de larga distancia. ¡Epa! Que están bailando los pasos prohibidos. Sí, señor. Nosotros vamos a observar pasajes, Rafa, de lo que nos dejó este primer tiempo. La canasta de Pedro Chorio. McLean también siendo la única cesta que lleva hasta ahora. Y aquí el show de Stephon Blair. Si no es clavado, no aplicado para el jamaiquino, que tuvo un gran inicio de compromiso. Pero poco a poco, al igual que la ofensiva de Pantera, se fue diluyendo. Es correcto. Y el caso también, bueno, vemos a un Pedro Chorio que siempre ha tomado pues su rol de capitán, con esos 9 puntos, siendo el máximo anotador del conjunto dirigido por Daniel Seoane, ¿no? Claro, alguien tiene que sacar la cara por el equipo. En este primer tiempo fue el caso de Chorio. Y se espera, el caso de Seoane, que Holmes y Migny ya empiecen a producir ofensivamente para remontar tan pronto como sea posible. Aquí vemos otros pasajes del compromiso. La que estábamos hablando de las segundas oportunidades y los lanzamientos de larga distancia. Fíjese un dato no menor, estimado King. Dígame. 11 puntos de Grandy Correa, 8 de Ever Bernal, viniendo de la banca. Más 2 que añade. Esta película ya yo la escuché en algún momento, ¿eh? Ya la hemos visto, pero dése cuenta la diferencia que han marcado o que marcan dentro de lo que es el conjunto de Guayquerías y Margarita y en el pase, en el transcurrir de este compromiso. Por supuesto que sí, Rafa, nos escribe también por acá Osman Gotopo. Excelente narración y a todo el equipo de Giro sigue viendo el compromiso desde Medellín, Colombia, ligando a Guayquerías. Wow. Y acá nos vemos el espectáculo con una importante agrupación en nuestro folclore venezolano. Sí, señor. Una de las bandas más reconocidas de folclore. De nuestro folclore. Y siguen los pasos prohibidos. Acá hasta la mascota sonó la fiesta. La mascota de la manada felina, la manada de las panteras de Miranda, estimado David Rodríguez. Le hago una pregunta. Recuerden, ¿usted ya bajó la aplicación? Por supuesto. Bueno, yo también la bajé. Recuerden que la pueden descargar por iOS. También lo pueden hacer en Android. La pueden ver por Facebook TV, por Apple TV. Va a tener opciones, no le faltan. Para no hay excusa para no ver este importante compromiso. Así es. De una manera muy fácil también, porque nuestra aplicación te va a brindar toda la información que necesitas. Y además, te invitamos a suscribirte a nuestro canal de YouTube. Así es muy fácil, porque le das a suscribirte, después le das a la campanita y 15 minutos antes de que vayamos a una transmisión de Giro TV te va a llegar a la notificación a tu teléfono, a tu tablet, a tu computadora. No hay manera de que no estés al tanto de la Superliga Profesional de Baloncesto. Tenemos información acá de Guayquerías y es que Francisco Centeno no está disponible porque tiene un esguince en uno de sus tobillos. Sí, es. Han preguntado por él. Están haciendo y también está en el conjunto insular. Vimos por ahí a Windy Graterol, estaba en el conjunto. Y bueno, Francisco Centeno ya está con su uniforme de entrenamiento. No está con el equipo en este momento, pues. Sí, señor. Rafa, ahora le hago la pregunta y también se la voy a hacer aquí a la audiencia. Nos escribe por acá Daniel, excelente transmisión desde la isla de Margarita. Y Eli Rojano también nos envía saludos desde Colombia. Vamos a hacerle la pregunta a ustedes porque también son los que saben. ¿Qué tiene que hacer Pantera para remontar el déficit de 15 puntos pronto? Un poco más de concentración en lo que es el compromiso como tal. No desaprovechar esas segundas oportunidades y no caer en errores mentales o circunstanciales, que son los que han venido marcando el ir y venir de esta pugna. Es un plano bastante subjetivo. Pantera debe agarrar una racha de inmediato, no solamente para achicar las diferencias, sino también para mandarle un mensaje a Guayquerías de Margarita que no va a ser nada fácil ganar en este cotejo, y mucho menos acá en Parque Miranda.
que es una plaza bastante complicada para el equipo que sea que venga aquí. Le puedo decir que el conjunto Guayquerí, el conjunto Pantera de Miranda, nada más ha tenido tres reversas acá en el José Joaquín Papacarrillo, en su feudo. Dos contra el cuadro de Cocodrilos han sido los únicos, dos nada más, son los únicos reversos que ha tenido el conjunto mirandino. Señor, de calidad local. Seguimos viendo highlights de este primer tiempo. Nos escribe por acá Rafael del Valle Mendoza, que está en sintonía desde la Candelaria. Hay resultados. Saludos. Diablos 47, Cocodrilos 37. Sorpresivo para unos. Ya tenemos en pantalla el código QR. Lo pueden escanear para que tenga. De todo lo que tiene que ver con Curios TV, es correcto. Es muy fácil. Agárralo el teléfono, ponle el escáner y ya está. Muy fácil. Sí, señor. Todo lo demás ocurre solito. Ya estamos listos acá en el Parque Miranda para la reanudación de este compromiso. Victoria parcial de Guayquerí 50-35 sobre las Panteras de Miranda. Sí, ya. Pueden seguirnos en redes sociales. Estamos en Twitter, estamos en Instagram, también estamos en Facebook. La acción del tercer cuarto es inminente. La pelota la va a poner en movimiento. Guayquerí es de Margarito. Aunque se están acercando aquí al jugadores a la grada. Baja. Ahora sí arranca el tercer cuarto y vuelve al relato Rafa Mendoza. Junto al King David Rodríguez, a balón para McLean. McLean, una infracción. Tempranito, ¿eh? Sí, señor, de el jovencito Jonathan Jefferson Guerra. Jefferson Guerra, Jefferson su segunda. Guerra, decir. Segunda falta para... Cuatro segundos pasaron. Nada más. A sacar nuevamente el conjunto insular. Balón para Bernal. Pelota de nuevo, eso es para Tanksley. Tanksley buscando con Luis Valera. Valera se la tiene con el relámpago Cubillán. Marcado por Every Holmes. Marca en zona, Panteras. Ahora es Bernal que va de tres. ¡Súmenle tres! Triple de facilitobet.com, la mayor organización al servicio de su suerte. Y llega a 11 puntos Ever Bernal. Y a 18 la ventaja de Guayqueríes. Balón para Every Holmes, marcado por David Cubillán. Holmes con la pelota. Holmes, mira con quién. Es con Ilei Yamigni. Va Guerra, falla Guerra. Balón por todo alto para el llanero Jonathan Acosta, buscando con Every Holmes. Holmes, uno con Guerra. Siete para lanzar. Siete para el lanzamiento. Va Ilei Yamigni de tres. Falla y ahí, sí señor, se van a... Hay un agarrón y es falta para Luis Valera. Llegando a su segunda. Sí, en el conjunto de Guayquerí es de Margarita. Y sigue bajando la efectividad de Panteras en lanzamientos de larga distancia. Tiene Migni. Y abajo del 20%. Bajo el de tres. ¡Sum! Retiro lo dicho. El de tres. Triple para Every Holmes. Llegando a 8. Llegando a 8 puntos en su cuenta personal. Triple de facilitobet.com, la mayor organización al servicio de su suerte. Pelota que lleva David Cuyam. Estaba con Bernal. Bernal atacaba ahí, por aquí no. Le dice Ilei Yamigni. Segundo bloqueo en la tarde de hoy. Y su promedio es 1,4 por juego. Mire la repetición. En el cielo, Mini. Por todo lo alto. Ya la pone en juego de nuevo Valera. Balón para el conjunto de Guayquerí. Se le acaba el tiempo para lanzar. Se consumió en los 24 segundos. Balón para Every Hall. Hall ataca el aro. Hall. Y son dos para Every Hall, que llega a 10 unidades en el día, en la tarde de hoy. Acaba de empezar el compromiso Gigantes de Guayana Spartans. 8-5 favorable a los capitalinos. Balón para Luis Valera. Valera marcado por el llanero Acosta. Allá y una falta de el jovencito Jonathan Acosta. El llanero Acosta llega a la tercera. Tenemos que hablarles de Iros Logistic, tu empresa de logística en el envío de mercancías de Miami, Venezuela. Síguenos arroba Iros Logistic o visita nuestra web www.iroslogistic.com.
Señor, va a cobrar rápidamente. Cobrar Valera desde la línea. Ajá. Y Acosta lleva 3 faltas personales ya. Sí, señor. Convierte el primero Luis Valera. Llegando a 9. Así es. Va por el segundo Valera. Convierte de nuevo. Llega a 10 en la cuenta personal. Perdón para Pedro Chourio, sacando fondo el cuadro de Panteras de Miranda. Lleva Jefferson Guerra ante la marca de Tanksley. Daba rápidamente el cambio con Pedro Chourio. Chourio marcado por McLean. Balón para Every Holmes. Quedan 7, va de 3. ¡Súmenle 3! A Every Holmes. Llegando a 13 Holmes. A 13 unidades en el día de hoy. Balón para el cuadro insular. Intentado, sin embargo, la pérdida. Balón que roba el cuadro de las Panteras de Miranda. La tiene Ileya Minni. Falta abajo sobre Ileya Minni. Va a cobrar. Toda la banca de Panteras pide antideportiva. Comenzando por Seoane. Buen quiebre rápido este. Que nace de una recuperación de balón por parte de Holmes y Panteras de Miranda. Aquí vemos la repetición de la jugada. Gol fuerte ahí. Justo cuando Minni se disponía a clavar la pelota. Convierte y llega a 9. Ya. Ileya Minni. Ileya Minni. Ya le vamos a decir exactamente cuántos puntos lleva el estadounidense. Lleva 6. 7. Llega a 7 unidades Ileya Minni. Le jugando la ventaja. Se quitó 5 puntos el cuadro de Panteras. Y debe seguir en esa onda. 45 a 55, marcador favorable al cuadro de Guayqueríes de Margarita. Y cambió la formación, ahora es hombre a hombre como marca Panteras. En la personal, marcando el conjunto de Panteras, va de 3, falla el relámpago Cuyam, balón que tiene Ileya Minni, sale jugando con Pedro Chourio. Chourio con la pelota, Chourio, hace la cortina el Llanero Acosta, balón para Acosta y sumen de 2. A el jovencito Jonathan Acosta, el llanero, que llega a 4 puntos. Y descuenta la ventaja Panteras, ahora es de 8. Y se da cuenta Farabel. Pide tiempo. El entrenador de Guayquerías de Margarita nos escribe por aquí Elías González desde Guatire. Excelente transmisión. También nos escribe Jesús Narváez. Estamos casi en 600 conectados. Wow. Número. Y vemos la. Le da las técnicas y se pone un poco ansioso, si quiere, el técnico, el mandamás, Pablo Favarel. Sí, señor. Debe mantenerse ahora, Panteras, en esta temática. Porque ha entrado en una racha y era precisamente lo que necesitaba el equipo de Seoane. Fíjese. No descontar a cuentagotas. Fíjese cómo ha sido. Que ha llegado a 13 puntos. Every Holmes, una de las figuras ofensivas de máximo anotador de Pantera. Máximo anotador de Pantera. Es lo que se pedía y es lo que hablábamos en el. En el medio tiempo, claro. Tenía que tomar la iniciativa. Aparecer Holmes, aparecer Minni, es lo que es el peso ofensivo del conjunto mirandino y es lo que se debe continuar si quiere lograr el éxito. Tenemos que hablarles de MD2Tech. Diseñamos tu jugada, diseñamos tu partida con MD2Tech, tu agencia 360. Síganos en redes sociales, arroba MD2Tech. Sale jugando el cuadro de Guayqueríes de Margarita por intermedio de David Cubillán. 6.5 por jugar en este tercer cuarto. Buscando con McLean, marcado por Ileya Minni. Se acaba con Bernal, que va de 3. Falla Bernal, el rebote es para Pedro Chourio. Lleva el capitán de la tropa mirandina, buscado con el llanero Jonathan Acosta. Llanida 2, llegando a 6 el llanero. Y la ventaja de 6 ahora para Guayqueríes, que empieza a sentir cómo le respiran en la nuca. Empieza la presión sobre el conjunto insular. Y hay falta de Pedro Chourio sobre Tri McLean. Nos escriben desde el Valle del Espíritu Santo, Isla de Margarita, Daniel Cedeño. Un saludo, Daniel. Un abrazo. Con la canasta de Jonathan Acosta. Primera falta personal para Chourio, promediando el tercer cuarto, Rafa.
La pelota esa para Grandy Correa, que entra de nuevo al tabloncillo. Correa, ataca la llave Correa y falla. Balón esa para el Llanero Acosta, la tiene Every Holmes. Holmes con la esférica, Holmes, y falta, señor, falta de Tri McLean sobre Every Holmes. El balón es para el conjunto de Pantera de Miranda. Es la segunda falta colectiva, ahí vemos la falta, infracción cometida. Segunda colectiva para Guayquerés, que lo hará desde Facilito Bet. Juega fácil y cobra seguro a diario, Rafa. En FacilitoBet.com, la mayor organización al servicio de su suerte. Balón para Every Hall, marcado por el relámpago David Cubillán. Holmes pega con Ileya Migni, que va de tres. Falla Migni. La pelota se pierde por la raya lateral y esa es para el cuadro de Guayquerías de Margarita. Y a pesar de que la pelota pertenece a Guayquerías en esta ocasión, Jonathan Acosta pedía falta de Valera. Sale jugando Cubillán, marcado por Every Holmes. Acaba a Luis Valera, acaba por el Llanero Acosta. Tiene que tener a Acosta cuidado con la falta. Ofensiva, señores, sí señor. Y es el balón para el cuadro de Panteras de Miranda. Le sacó el codo allí, Valera, se va a venir un cambio, se viene Mata a la cancha. Va a entrar Ali Mata, sale Luis Valera. ¿Sabe dónde lo van a mandar, no? A la nevera van a mandar. Aquí la vemos, a Luis la Valera. Falta ofensiva. Sí, señor. Viene al banquillo, cambio de 5x5, sí, 5x5. Sale jugando Holmes. Every Holmes con la pelota, Holmes. Está por el relámpago Cubillán, le hace la cortina a Costa, va Holmes, falla Holmes, el rebote esa para el cuadro de Guayqueríes de Margarita. Gran rebote allí de McLean. McLean con la pelota, buscaba con Ali Mata, de nuevo McLean. McLean, me va a matar. Y falla abajo del jovencito Jefferson Guerra. Donde hace frío en nuestra atmósfera. En los cielos allí. Va a entrar el jovencito Acosta, de Jonathan. Y es la cuarta del Llanero Acosta. El tiempo especial 55-49 a favor de Guayqueríes de Margarita. Nos escribe por acá David Millán, saludos desde la isla. Lo dice Alexander Seneco, que a pesar de que Cubillán se nota contento, Guayqueríes le falta el expreso azul. Y ya pasamos los 600, Rafa, vamos casi a 700 conectados. Recuerden, copien el link y fúndanlo en sus grupos de WhatsApp. Vamos a llegar a los 1000. Así es, poco a poco vamos, la gente está en la pantalla de Heroes TV, dándoles esta jornada hoy en la Superliga de Baloncesto. Le cuento que Guayquerías arrancó el tercer cuarto con 50 puntos en su over. Estamos a la mitad del tercer cuarto y apenas han anotado 5 unidades. Muestra de una serie de factores. Primero, el ajuste defensivo que hace Panteras de Miranda. Segundo, aprovechar sus oportunidades en ofensiva. Y tercero, también hay que decirlo, porque ha tenido oportunidades Guayquerías, ha fallado de cara al aro. Y apareció Every Holmes. Que hablar de seguros Universitas. Si estar asegurado se trata, cuenta con seguros Universitas. Vemos la vida como tú. Ya se va a lanzar, va a cobrar Ali Mata sus dos tiros libres. Y la gente mete bulla aquí. Ahí el primero, Mata. Y acierta Ali Mata, llegando a 13 puntos. El compromiso de hoy, balón para Pedro Chourio. Chourio, atacado por Correa. Está con Ileya Migni. Migni, ahora es Stefan Blair. Blair buscando con Chourio, la perdía. La recuperaba rápidamente ese de Tanksley. Era buena la intención de Blair, pero le lanzó una nevera, como se diría en el fútbol. Le quedan 14 segundos y la pierde el cuadro de Guayqueríes. Y Guayqueríes le devuelve el favor, pérdida de pelota. Hay cambio, entra Sojo, se va Cubillán. Sale el capitán David Cubillán. 4-25, ventaja de 7 ahora para Guayqueríes. Debe cuidarse Pantera. Rafa, tiene 4 faltas personales, colectivas.
4 ofertas personales tenía Jonathan, o tiene, correcto, Jonathan, tiene Jonathan Acosta. Y fue enviado al banquillo. Balón para Jefferson Guerra. Guerrita va a probar de 3. ¡Súmenle 3! Triple de FacilitoBet.com, la mayor organización al servicio de su suerte. Segundo triple del compromiso para Jefferson Guerra. Termina el tercer cuarto en el PNU, Cocodrilos 45, Diablos 51, mientras que en el otro compromiso, Gigantes 16, Spartans 22. Recordamos también que terminó en Maracay, Centauros ganó 106-87 a Taurinos. Balón para Tri McLean. McLean va con Correa. Correa con la pelota, marcado por Stephen Blair. De nuevo Correa, Grandy Correa. Ataca Correa, balón que pierde el cuadro de Guayqueríes. La gana clave esta, Rafa. La gana el conjunto de Panteras de Miranda, buscando Every Holmes. Holmes con la pelota, Holmes. Holmes, ahora es Ilei Yamini que va de 3. Falla Ilei Yamini, balón para el conjunto de Guayqueríes. La pelota la tiene McLean, McLean, McLean. Ahora la recupera Correa. Correa con la pelota. Correa, mira con quién, la tiene nuevo con McLean. Después de esta le hago una pregunta. Sí, señor. Tri McLean, marcado por Stephen Blair. Le quedan 6-5 para el lanzamiento. Y falla el cuadro de Guayqueríes. La recupera McLean y anida 2 para Tri McLean, llegando a 4 en su cuenta personal. Le hago una pregunta. ¿Hace cuánto fue la banca de David Cuyan? Hace escasos segundos. Porque acaba de entrar a la cancha. Hace 30 segundos y sale. Tenemos que hablar de Zonatec, Rafa. Este Pantera Guayqueríes llega por cortesía de Zonatec, un imperio tecnológico. Así es. Entra de nuevo. No descansó ni 30 segundos, David Cuya. Sabía o sabe él, manda más a Fabrel de lo que es y de lo que aporta el capitán. Y sobre todo la circunstancia en la cual está el juego. Te están remontando la partida. Correcto. Balón va para el conjunto de Guayqueríes, de nuevo la roba, la pelota es para Correa que va de 3. ¡Súmenle 3! Triple para Grandy Correa. Baldazo de agua fría ahora para Pantera. Ah, bueno. La presión es ahora del conjunto de Guayqueríes, de Margarita. Está enloquecido Seoane. Puesto ya ese trabajo que había remontado. El triple cayó como un balde de agua fría. Ahora la ventaja es de 9 para Guayqueríes. Qué dolor de cabeza ha sido este Grandy Correa de la banca. Ha sido una piedra en el zapato. Para a 14 Pantera. Puntos en el compromiso. Una piedra en el zapato. Hay estas cosas. Le está diciendo de todo Seoane a Stephen Blair. Van a revisar. Casi 700 conectados ya. Vamos equipo, vamos equipo. ¿Cómo está el ánimo acá en la selva de concreto? Pelota. Sí, señor. Le había dado en el pie a el jugador. Dice que le había dado a Limata en el pie. Nos escribe Claudia Guerra. Vamos, tribu. Ya sabemos, el equipo al que liga. El que entendió, entendió, como sí, dirían coloquialmente ahora. Recordemos, mira, puede participar por nuestra encuesta de hoy. ¿Quién gana o cuál ganará el día de hoy entre Panteras y Guayqueríes? Me río, Rafa, amigo de Heroes TV, porque mientras los árbitros están dilucidando esta sentencia, como quien no quiere la cosa, Favarel se toma un poquitico de agua, asoma. Como buscando ver, sin querer queriendo, como quien dice. Señor. Detalles que nos deja el baloncesto. Sigue concentrado el juez Johnny Mata. 2:39 quedan de este tercer cuarto. Y le cuento que detrás de nosotros, Rafa, la tribuna está casi llena. Sí, señor. Mucha familia. Es importante y lo bonito. Un domingo por la tarde. Es lo bonito de este deporte. Siempre integra a la familia. El baloncesto. Nos pregunta Alexander Seneco qué pasó con Miguel Ruiz. Está en Brasil, tiene compromisos. Cuando los termine, ya la cosa cambiará.
estará con el conjunto de Panteras de Miranda. ¿Mire quién está aquí? Winderaterol. Del Guarataro. Del Guarataro. Ex Cocodrilo de Caracas. Ex Guaro de Lara. Ex Bucaneros de La Guaira. Ex Spartan. Y ahora con el conjunto de Guayquerí. Ex la fanática. Una oportunidad con, mire esto. La belleza de estas niñas que nos visitan acá en el José Joaquín Papá Carrillo. Disfrutando de la Superliga Profesional de Baloncesto a través de Giros TV. Sigue dilucidando la terna arbitral. Retro, domingo en la casa. Retro, vintage. Hoy reporta sintonía Pablo Alejandro Rondón. Pablito, un abrazo. Albert Pérez dice que gana Guayquería siendo de Barquisimeto, estado Lara. La del gato volador. Todo el mundo estaba feliz recordando, viajando en el tiempo. La del Panther volador. La sentencia es... Balón para Panteras de Miranda, señor. Va a sacar de fondo el conjunto de las Panteras de Miranda y aplica marcación hombre a hombre. Presión toda la cancha ahora de Guayquerí. Salvo Stefan Blair, hay presión en esta posesión para Panteras. Están contando. Sale jugando una vez el cuadro. La pelota la gana el cuadro de Guayqueríes de Margarita. Balón para Sojo. Esa no estaba en el libreto de Sebane. Marcado producto también de la presión que ejerce Guayqueríes. Es virtud total del conjunto insular en esta posesión. Balón para David Cubillán. Marcado por Stefan Blair. Jugando con Correa. Correa va con Sojo, que va de tres. Falla Sojo. El rebote es para el cuadro insular y ley de la alternabilidad. Para Panteras, señala el árbitro. Sí, señor. Tenemos que hablarles de Zonatec. Este Panteras de Miranda, Guayquerías de Margarita, llegó a ustedes gracias a Zonatec, un imperio tecnológico. Era 5 de la tarde por la señal de Giros TV. Trotamundos Toros en el Foro de Valencia. Convirtiéndose en la señal de la Superliga, Giros TV. Balón para Every Holmes. Holmes con la pelota. Holmes. Una falta, señor. Falta de Grendy Correa. Sobre Every Holmes. La tercera de Correa. Vemos aquí la repetición. Sujeta a Stefan Blair al momento que el jamaiquino hacía la cortina. Balón para Every Holmes. Holmes le señala Ileya Migny. Y 6 para lanzar. El camino a seguir. Balón para Holmes. Intentaba, sin embargo la perdía. Fallaba en ese intento. Balón para el relámpago Cubillán. Canilla 2. El capitán de la tropa insular. Esta cesta le costó 4 puntos a Panteras. El que de Victoria Cargo envió puerta a puerta de Chile a Venezuela. Victoria Cargo. Balón para Every Holmes. De nuevo con Pedro Chourio. Le digo que costó 4 puntos. Porque era una canasta relativamente sencilla la que falla Holmes. Y la capitaliza Cubillán al otro costado. Hay falta aquí. Hay falta sobre Pedro Chourio. Me parece que va a ir a la línea a cobrar. Entró en colectivas ya, Guayqueríes. Entró en faltas colectivas. Va a salir Jefferson Guerra. También Stefan Blair. Va a entrar Romero Perdomo y Manzaris. Manzaris. Aquí la falta de Correa. Sujetando el brazo derecho de Chourio. 1:18 quedan de este tercer cuarto. A cobrar Pedro Chourio. Positivo el primero para el capitán de la manada mirandina. Llegando a 10, Chourio. Y a 10 también la diferencia, cortando un punto. Nos escribe Albert Pérez, los felicito por el trabajo que han venido haciendo. Sigan adelante, gracias por sus mensajes. Son 2 para Pedrito Chourio. Llegando a 11 en la personal. 1:10. Balón para David Cubillán, marcado por Every Holmes. Cubillán ataca allá de Cubillán. Con un insular de 3. ¡Sumen de 3! Triple facilito de .com. La mayor organización al servicio de su suerte. Y son los primeros 3 puntos para José Sojo. Tuvo todo el tiempo del mundo para acomodarse y ejecutar ese lanzamiento de 3. Tiene Evangelus Manzaris. Manzaris, acá con Every Hall, que va de 3. ¡Sumen!
al atrás. Triple de facilitob.com, la mayor organización al servicio de su suerte. La respuesta de Every Hole, que llega a 16 unidades en el compromiso. Para el cuadro de Guayquerí, son dos para Ali Mata. De la red de Cardi Sports, los zapatos deportivos de tus sueños pueden ser tuyos con Cardi Sports. Usa original, usa calidad, usa Cardi Sports. Pelota esa para Every Holmes. Holmes con la esférica. Le va a quedar una posesión a Guayqueríes por el diferencial del reloj de lanzamiento y el cronómetro del juego. Balón para Every Holmes. Acierta Every Holmes. Dos puntos. Y finaliza. Sí, señor, finaliza este segundo cuarto, victoria. Tercero. Tercer cuarto, quise decir. Victoria 68 por 59, favorable al conjunto de Guayqueríes de Margarita. 24 a 18 quedó el parcial de este tercer cuarto favorable a Panteras. Una importante remontada. Vamos a identificar y ya venimos con lo que será este cuarto final. Baby, my Valentine. Yeah. Can I hit the Mickey with temperature today? If you leave me a good time, I swear. You are like the oxygen I need to survive. Todo ha cambiado. Hemos creado una nueva forma de comunicarnos. Hemos cambiado las palabras por imágenes. Hemos descubierto cómo comprar sin estar. Hemos reinventado la forma de conocernos, de enamorarnos, de amarnos. Hoy diseñamos un nuevo idioma para el futuro, una nueva forma diferente de ver las cosas. Por eso nosotros reinventamos la publicidad. Enditutec, tu agencia 360. Con FacilitoBet juega fácil y cobra seguro a diario. Más de 33 años siendo la mayor organización al servicio de tu suerte. Únicos en procesar tus retiros en tiempo récord y todos los días del año. FacilitoBet.com. Cobra fácil. Cobra seguro. Y así esos aplausos para este fanático. Estamos de vuelta, recordemos nuestra próxima transmisión, Trotamundos Toros del Agua, hoy a las 5 de la tarde. En un ratico, desde el Fórum de Valencia, a través de la señal de Iros TV. Inicia este último cuarto, Rafa, ventaja de 9 para Guayqueríes. Balón para el relámpago Cubillán, marcado por Gómez, Wickleman Gómez, que acaba de ingresar por parte del conjunto de Daniel Sebane. Balón para McLean. McLean va a atacar la llave. McLean y falla el cuadro de Guayqueríes. Y una falta de Matsaris. Falta de Evangelus Matsaris. Y es la primera para Matsaris. Matsaris va a cobrar a Ali Mata por parte del conjunto insular. Acierta Mata el primero. Llegando a 6, Ali Mata. Es la primera falta personal de Matsaris en el juego. Ventaja de 10. Falla, Mata, y le dicen que... Sí, señor. Pelota para Panteras. Pelota para el cuadro de Panteras de Miranda. La ventaja, la diferencia es de 10 puntos. ¡Vamos, vamos! Necesita una racha Panteras para terminar de meterse en el juego. A pesar de que ganó el tercer cuarto. Sale Evangelo Matsaris. Estando con Ileya Migni. Migni con la férica. Migni, y hay falta, señor. Falta de... McLean. Ifiagni, es de McLean, McLean, McLean. Sí, señor, de Tri McLean. Su segunda. Segunda para McLean. Pasamos los 600 conectados. Para Every Hall.
Holz, mira con quién. Baño Machari que va de tres. ¡Sumen de tres! Evangelos Matsaris. Vaya momento para meter un triple llegando a 8 el griego. Ventaja de 7 ahora para Guayqueríes. Lo trae David Cubillán. Marcado por Wickleman Gómez, el de Petare. Balón para McLean. McLean, luego con Cubillán que va de 3. Falla. Y la pelota, el rebote es para Grendy Correa. Vamos a soñar con él. Llega a 16. A 16 unidades. La pelota la tiene Ileya Migny. Migny buscaba rápidamente con... Se metió en tierra de gigantes allí Correa. Holz que va de 3. ¡Sumen de 3! A Avery Holmes. Triple Facilito Bet. TripleFacilitoBet.com, la mayor organización al servicio de su suerte. Balón para David Cubillán, marcado por Matsaris. Falta, señor, falta sobre Soho. Correa lleva 16 puntos y de 5-4 en triples con 5 rebotes. Hay que hablarles de Iros Logistics, tu empresa de logística. En el envío de mercancías de Miami a Venezuela, síguenos arroba Iros Logistics o visita nuestra página web www.iroslogistics.com. A sacar de fondo el conjunto insular, lo que se pierde por la raya. Fue inteligente, final. Soho, Rafa, porque no tenía un receptor claro y cuando estuvo muy cerca, el árbitro de cantarle los segundos para que efectuar este saque, se le impactó a Holmes para mantener la posesión. Y ahora la pierde. Ahora la pierde el cuadro de Guayqueríes, este de Margarita. Este tipo de detalles pueden ser bisagra en un juego, a pesar de lo, entre comillas, intrascendente que puede ser. Le está diciendo unas cosas Grendy Correa a Avery Holmes. Sale jugando Evangelos Matsaris. Matsaris con la pelota. Le quedan 13 de el control a Matsaris. 2 contra 1, Matsaris. Matsaris con la esférica busca a Perdomo y son 2 para Romer Perdomo. Llegando a 3. Y se mete el público acá en el José Joaquín Papá Carrillo. Balón para David Cubillán. Cubillán y se viene una variante en el cuadro de Guayqueríes. Cubillán y va a atacar la llave de Cubillán. La pelota la juega rápidamente con Soho. De nuevo con Cubillán. 5 para lanzar. Por, le queda a Cubillán impactada la pierna, señores. La gana Ileya Migny. Migny. Y esa pelota es para el conjunto. Se viene la variante en el cuadro de Guayqueríes. Va a entrar Luis Valera y Efiagni Tanxley. Y le cuento que esta última asistencia de Matsaris ya es su cuarta en el juego. Hay que hablarles de MD2Tech. Diseñamos tu jugada, diseñamos tu partida con MD2Tech. Síguenos en redes sociales, arroba MD2Tech, tu agencia 360. Son 2 puntos más para Holt, Rafa. Sí, señor, que llega a 21 en su cuenta personal. Balón para el cuadro mirandino, la perdía, ganaba el cuadro de Panteras de Miranda. Balón para Ileya Migny. Migny. Vaya Migny, va a cobrar. Hay falta y va a cobrar 2. Y yo le echo un cuentico si Ileya Migny convierte estos 2 tiros libres. La gente se mete ya en el juego. Y poquito a poco Panteras ya descontó la ventaja a 2. Mira la repetición de la falta acá sobre Ileya Migny. Va a cobrar Ileya. Acierta el primero Ileya Migny. Llegando a 8 puntos. Llegando a 8 en su personal. Y positivo también el segundo y se empata el compromiso acá en el José Joaquín Papá Carrillo. De 0 faltando 7 con 14. Ahora es que queda juego. Balón que pierde el cuadro de Guayqueríes, desconcertado ahora Correa. Está Grobi Guayqueríes. Es Ileya Migny buscando con Perdomo. Perdomo la falla, la recupera el cuadro insular. Se viene el ataque del conjunto de Guayqueríes. La tiene David Cubillán, marcado por Wickleman Gómez. Balón para McLean buscando con Correa, intentaba Correa, buscando de nuevo con Tanxley. Le quedan 10 del control, ahora 8, marcado por Ileya Migny. Tanxley le dice, por aquí no. Va Cubillán de 3 y falla Cubillán. Balón para Robert Perdomo. Le pone calma a Holmes, si se lo pide Seoane.
determinante esta pelota para Panteras. La pelota esa para Every Hall. Hall, 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 Hall. La falla Hall. Y viene Leica Mingni, convierte los dos. ¿De dónde salió Mingni, por favor? ¿De dónde salió Mingni? Que llega, señores, a 11 puntos en la personal. Y Leica Mingni. Arriba Panteras. Desde el primer cuarto, Panteras no estaba arriba en el juego. Hay falta ahora. Hay falta, sí, señor. Falta, falta, falta. Mingni de 8-7 en tiros libres, nos dice nuestra hoja de Excel. 11 puntos para Ileya Mingni. La cosa no es cómo, cómo empiezas, sino cómo terminas. Y Mingni está terminando este cuarto de la manera que todo el mundo esperaba que arrancara. Y esa, la pelota. Ahora, Rafa, vemos aquí la repetición de la última canasta, que apareció como un espanto Ileya Mingni. Panteras debe tener cuidado porque ya tiene tres faltas colectivas y quedan 6 minutos de juego. Queda mucho por jugar. Balón para Correa, marcado por Evangelio Machari. Va Correa, Correa ataca, Correa. Y convierte Correa. Grendy Correa, que llega a 18 puntos en su personal. Dice Elías González que no lo saludamos. Claro que sí, papá. Saludos para ti. Balón para Ileya Mingni. Mingni, 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 Mingni. La recupera Mingni en gran forma. Ataca el aro y convierte Ileya Mingni. Aniel de 2. Balón que tiene el conjunto de Huequeríes. Hay que hablar de Facilito Bet. Juega fácil y cobra seguro. Adiós en facilitobet.com, la mayor organización al servicio de su suerte. Quedan 12 del control de lanzamiento. Balón para Grendy Correa. Correa va de 3. Totalmente desconcertado. Falla Correa. Ojo que cayó mal Correa. Se toma el tobillo derecho. Toca. Hay que hablar de seguros universitas, Rafa. Y lo necesita Correa, porque si de estar asegurado se trata, cuenta con seguros universitas. Vemos la vida como tú. Así es. Ahí es, entonces. Hablemos de la publicidad. David Rodríguez. Ya se pone en pie. Guerra. Correa. Correa, Correa, Correa. Grendy Correa, que va a soñar. Algo sí hay que dejar claro. Este juego se ha transformado en una guerra. Totalmente. Ha sido en un toma y dame que hasta ahora lo gana el cuadro de Panteras de Miranda por 2 puntos. Sale Manzaris. Evangelio Manzaris. Manzaris. Manzaris con la pelota. Marcado por Tansley. Manzaris, Manzaris, Manzaris. Juega el Eleno. Buscando Perdomo, Perdomo, Perdomo. Falta sobre Romer Perdomo. Faula abajo. De Grendy Correa. Nos pregunta por acá Carlos Avilés qué pasó con Miguel Ruiz. Está jugando en Brasil. Apenas termine sus compromisos allá, vendrá a Venezuela. Falta fuerte sobre Perdomo. Pide revisión, Giovanni. Está la terna arbitral consultando. La cuarta falta de Correa. Quedando 5-6 por jugar. Y la van a revisar. A revisar el conjunto de la terna arbitral. Vamos a ver a dilucidar. Ahora rápidamente. Nos seguimos acá. Estamos viendo la repetición. Señores, y faula antideportivo. Antideportivo. La pidió Giovanni. No por la fortaleza de la falta, sino luego por el agarrón al momento que cae Correa. Y entra Wickelman Gómez a la cancha. Este compromiso, Panteras hoy quería llegar gracias a Zonatec, un imperio tecnológico. A cobrar Romer Perdomo y tendrá posesión de la pelota el conjunto de Panteras de Miranda. Panteras de Miranda, que está en este momento en un 71% de tiros libres. Hay que mejorar, vamos a ver cómo. Lo mejoraron con respecto al 50% del segundo cuarto. Es correcto. Casi 800 conectados. Sigamos difundiendo ese link, muchachos. Silencio total. Acierta Perdomo. Anda 4 Perdomo. Falla el segundo, Romer Perdomo. Y a pesar de ello, extiende la ventaja ahora Panteras a 3. La misma que tuvo cuando terminó el primer cuarto. Va a sacar de banda el cuadro
de lado, el conjunto de Panteras para Wilkerman Gómez, no con Every Holmes. Marcado por... Tres para lanzar. Pasa para Hall. Va con Gómez. Ya Gómez. Balón para el cuadro de Waikeríes. Sale jugando rápidamente Tansley con McLean. Marcado defiende en zona Panteras. Evangelos Matsaris. A McLean. La falla y el rebote por todo alto es para Robert Perdomo. Clave esta pelota. Porque Panteras pudo haber estado por uno de ventaja si Waikeríes concretaba esa canasta. Balón para Perdomo. La falla, Perdomo. Balón para el cuadro de Waikeríes. Intenta McLean. Va con Cubillán. Cubillán intentaba con Bernal. Bernal ataca la zona. Bernal. Va McLean de tres. Súmenle tres. Triple facilito. La mayor organización al servicio de su suerte para Tri McLean. Tiempo especial, 76 iguales, 3 faltas por bando, así o más igualado quieren el juego, muchachos. Y si a eso, estimado King, usted le suma, ¿cómo está la tabla de clasificación? De hecho, un buen tipo, ¿eh? Estos dos equipos están en la pugna, pues, en la lucha por esa tercera y cuarta casilla en la división oriental. Recuerden que Panteras actualmente con registro de 10 y 8, Waikeríes con 8 y 8. Es decir, sigue el conjunto de como le decíamos, estimado David, con esta de ganar o de concretarse, la victoria del conjunto de Panteras hoy llegaría a 11 con 8. Hacer el punto récord negativo a Waikeríes en teoría porque falta un punto todavía. Dejándolo con récord negativo. Es decir, aquí se está jugando algo más que esta pugna de hoy. Le cuento algo. Nos dice por acá en el chat Roger Paisani que le va a dar algo viendo este juego. Y creo que a más de uno en el Parque Miranda también. Hay que hablar de Victoria Cargo, envíos puerta a puerta desde Chile a Venezuela. Victoria Cargo. Señor, vamos entonces. Continuamos en vivo directo a través de la señal de Kiros TV. Le mandamos un saludo a la señora Tibaidi Turrizas en sintonía en la pantalla de Kiros TV. 4 con 11 por jugar. 4 con 11 por jugar. Y ahora pelota para Matsaris, saliendo con Pedro Chourio. Ahora es Every Holmes. Cada pelota va a valer petróleo en este juego. De aquí en adelante. Matsaris con la esférica. Matsaris. Sale jugando Matsaris. Evangelo Matsaris. Ahora Ileya Yamini que va de tres. Falla Ileya. Balón para David Cubillán. El relámpago Cubillán. Llega rápidamente con McLean. McLean. Ahí la pelota se va por la raya. Al final la recupera Cubillán, pero esa para el conjunto de Panteras. No, había tocado la pelota en un jugador de Waikeríes. Correcto. Hay descuento de tiempo solicitado por Daniel Seoane ahora. Se va arriba Cocodrilos en el último cuarto, quedando uno con 40, 6-4, 6-1 sobre Diablos de Miranda. Nada está escrito en el deporte, estimado King. Tenemos que hablar también, Rafa, de que Spartans está ganando ahora 47-46 a Gigantes. Por eso le digo, llevaba una ventaja Diablo sobre el cuadro de Cocodrilo. ¿Y para qué nos vamos tan lejos? Si aquí Waikeríes tiene aquí una mismo ventaja tenía amplia. De 15 puntos. Por eso no le digo, vamos a ir tan lejos. Es a lo que voy. No hay nada escrito. Cualquier cosa puede pasar. Aunque suene cliché la frase, pero literalmente es así. Acá lo tenemos, seguimos con este descuento de tiempo por parte del técnico Daniel Seoane, indicando que quedan poco de este cuarto que puede ser definitivo y una ofensiva también que puede marcar un antes y después. Vuelve Pedro Chourio. Le voy a hacer una pregunta ahorita cambiando un poquito el tema a la hoja de Excel y sé que no lo va a gesticular. Ajá. Con la canción que están las cheerleaders animando acá en el Parque Miranda, ¿desde cuándo no bailaba usted? Estamos un día vintage, ¿eh? La risa lo delata, Manuel Martín. 3:41, quedan por jugar, esto está igualado a 76, Rafa. Ya están los 10 protagonistas sobre el tabloncillo. O sea, aquí algunos pasajes.
de este último cuarto. 14 segundos de posesión tendrá Panteras ahora. Así es. Va a jugar rápidamente el cuadro mirandino. La tiene Leia Migni. Anida 2. Migni. Acá 15. A 15 en su cuenta personal, balón para David Cubillán. Entrando en su promedio ya el Aija Migni, al igual que Holmes, que promedia 15 por juego. Así es. Balón para McLean. Intenta y falla. Rebote esa para Pedrito Chourio. Solo contra el fondo, Chourio. La perdía. La recupera Bernal por parte del cuadro de Guayqueríes de Margarita. Le pone calma Cubillán. Viene Cubillán. Y ahí una falta fuera de la acción entre Evangelos Matsaris y McLean. Su segunda para el tercera para el griego. Tercera para Matsaris. 15 segundos va a tener Guayqueríes en esta posesión de pelota. 3 minutos exactos restan de este juego. En teoría. Pueden ser una eternidad. En teoría. Mire que la última vez que hablamos de este tema que estaba aquí Alejandro Cabro, perdón, Mr. Overtime, nos fuimos a tiempo extra ese día. Compromiso contra Diablos de Miranda. Balón para Ever Bernal. Bernal va de dos, Bernal, y acierta para el cuadro insular, llegando a 13 en su cuenta. Estamos empatados nuevamente a falta de 2 con 46 por jugarse. Balón para Evangelos Matsaris. Matsaris, marcado por Luis Valera, que acaba de ingresar. Matsaris intentaba, llegaba. Esa pelota se pierde por la raya final, favorable al cuadro de Guayqueríes de Margarita. Sabe que Laija Migni lleva de 6-0 en lanzamientos de tres. Y aún así. Lleva 15 puntos. Aún así. Balón para Di Cubillán, que va de 3. Falla Cubillán. La pelota es para el cuadro de Panteras de Miranda. La tiene Every Holmes. Holmes. ¡Ay! Pero es un descuido de Chourio. Estando en nuevo con. Y se consumieron los 8 segundos sin pasar la mitad de la cancha. Falta, sí, de comunicación que le recrimina Chourio a Holmes. Pero como bien lo indicaste en el relato, Rafa. Un descuido. Más que descuido, aquí la vamos a ver en la repetición. Le dio la espalda a la pelota Chourio. Balón para el cuadro de Guayqueríes de Margarita. Que también tiene Chourio en reclamarle a Holmes, ¿por qué no le dijo nada? Intenta, se pelota que la falla el conjunto de Guayqueríes, rebote para Valera. La va con Bernal, intenta entre dos, Bernal. Y una falta, el señor, falta. Y va a cobrar Ever Bernal. Falta de Pedro Chourio, su segunda. Y Panteras cae en faltas colectivas. Vamos aquí la reiteración de la jugada. Casi 900 conectados. Vamos, muchachos, a regar ese link y llegamos a los 1000. Va a cobrar 2. Y miren que luego está buenísimo. Está interesante este compromiso. Falla Bernal el primero. Lo hemos reiterado en la transmisión. Nunca es buen momento para fallar tiros libres, pero ahorita no es oportuno hacerlo. Va a cobrar el segundo Bernal. La bulla es ensordecedora, año tengo aquí para pagar Carrillo, positivo para Ever Bernal. Y recupera la ventaja Guayqueríes, aunque por uno, pero la recupera. Balón para Every Hall, marcado por David Cubillán. Está jugando Hall. Balón para el Llanero Acosta. Acosta intentaba, buscaba rápidamente, la tiene McLean. ¡McLean! No pudo en la volcada Tri McLean. Y el balón ese para el cuadro de Panteras de Miranda. Holmes le pide la pelota a Chourio y no le presta atención. Detallazo este en esta jugada. Balón para Pedro Chourio. Chourio. Intenta Chourio y el balón ese para el conjunto de... Y si la falta es de Jonathan Acosta, se va. Panteras de Miranda. Hay que hablar de Cardi Sports. Los zapatos deportivos de tus sueños pueden ser tuyos con Cardi Sports. Usa original, usa calidad. Usa Cardi Sports. Entrar Perdomo en el lugar de Acosta.
que termina el compromiso con 6 puntos. El llanero Acosta sale por acumulación de faltas y entra Romer Perdomo. Pelota perdida clave la anterior para Panteras. Sí, señor. Yo diría las dos pelotas. Balón para Trey McLean. Con Chore y Holtz como protagonistas en esas dos últimas posesiones. Balón que gana y le llama Migny. Migny con la esférica. Migny. Le dicen por aquí. ¡No! El rebote es para el cuadro de Guayqueríes. Intenta McLean con Bernal. Que anida dos para el conjunto de Guayqueríes. Llegando a 9, McLean pide tiempo. Sebane. Ventaja de 3 ahora para Guayqueríes. Baja de 3 para el conjunto. Anda a calmar a Seoane. Está enardecido el coach de Panteras de Miranda. Y tiene razón de estarlo. Por supuesto. No por alguna sentencia, pero sí en las dos últimas posesiones clave. Porque han permitido que ahora Guayqueríes no solo retomase la ventaja, sino que también la extendiera a 3. Y por más un despiste que otra cosa, porque la pelota que pierde o que le nega Pedro Osorio a Holmes, sumada a la otra acción, claro, la cual estaríamos no también hablando, Rafa, de que si Osorio se montó el equipo al hombro en esa posición y hacía la canasta, decíamos que era un fenómeno. Sin embargo, la circunstancia de juego pedía mayor control de la pelota, posesión de la misma y al mismo tiempo contar, ¿por qué no?, con el tiempo a favor del lanzamiento. Y más calmada la situación. Sin embargo, no todo está escrito. La diferencia es de 3 puntos y es lo que viene ahora a colación o que señala pues el técnico Daniel Seoane. 66 a 65 Diablos ante Cocodrilo. Victoria para él. A falta de 10 de escasos segundos, 32 segundos para finalizar la pugna allá en el José Veracaza del Parque Nacional. Hablando de dramas, ¿no? Porque aquí se está viviendo un drama. Seoane está hablando con Jorge Tobar en la mesa técnica. Y ahí le sigue diciendo algunas cosas que no podemos repetir. Por supuesto. 58 segundos, Rafa. Va a sacar rápidamente el cuadro de Pantera de Miranda. Every Holmes. Holmes con la pelota. Holmes buscaba Leia Migny. Balón para el cuadro de Guayqueríes. Y pierde la pelota. Tercera pérdida consecutiva para Panteras de Miranda. No en el cuarto. En el último minuto de tiempo de juego. Y ahora hay cambio. Entra Cubillán, se va a Sojo. Gran acción ahí de Bernal. Ahora entra Wilkerman Gómez, se va a Perdomo. Claro. Y gran acción la de Bernal sobre Ileya Migny en casi esa 900 marca. 900 conectados. Excelente. Cada día más creciendo como familia. Iros TV. Balón para el cuadro de Guayqueríes. La pelota la tenía Tansley. Tansley marcado por Ileya Migny. Ahora es el nuevo Tansley. 8 para lanzamiento. Marcado por Evangelos Matsaris. Consumiendo el tiempo. Y convierte, acierta de 2. Balón para el conjunto de Pantera de Miranda. Canastón de Tansley. Canastón ese de Tansley. La tiene Evangelos Matsaris. Va Wilkerman Gómez. Va de 3. Falla. Balón ese para el conjunto insular. La tiene Tansley. Buscando ante la marca de Ileya Migny. Tardó demasiado Panteras en dar falta en esta última posesión. Se le escapa a Guayqueríes por 7 y quedan 19 segundos. Casos 19 segundos por jugar. Y se viene la variante en el cuadro. Se abraza en gran forma el capitán David Cubillán con el técnico Favarel. Por lo importante pues que hizo el capitán del conjunto de la tribu solar. Va a cobrar rápidamente Tansley. Y acierta primero Tansley. Llegando a 16. Llegando a 16 puntos Tansley. Técnico para el técnico Daniel Seoane. Tenía rato reclamando Seoane. Y parte también frustración,
el compromiso estuvo ahí, lo tuvo ahí. El compromiso en sus manos, Panteras. Lo ha tenido en sus manos. Cosa para Tanksley. Tirando a 17. Y encima, ahora posesión para Guayquería luego de cobrar el técnico. Falla, balón de nuevo para el conjunto de Guayqueríes. Y le pone el partido en el congelador ahora. Le quedan tres. Y se saluda. Baja los brazos, Sebano. Sí, señor. Se saluda el cuerpo técnico de Panteras con el de Guayqueríes de Margarito. Finaliza este compromiso. Victoria para el cuadro insular de 85-78 sobre el cuadro de las Panteras de Miranda. Compromiso donde Panteras tuvo que remontar una desventaja de 15 puntos. Llegó a estar arriba. Sin embargo, el conjunto de Farabel logró neutralizar al cuadro local y llevarse una victoria importantísima que ahora Guayquería juega para encima de 500. Así es. Momento de tomar las cosas con calma por parte del cuadro de Panteras de Miranda. Venía de dos triunfos en la gira oriental. Es apenas la tercera caída en casa y pensar en lo que será su próximo encuentro ante el conjunto de Spartans. Así es, Rafa. Ahora Sebane debe reflexionar un poco, porque hay cosas que va a rescatar de este compromiso. La primera y quizás la más importante, que el equipo tiene el coraje para salir de ahí dos situaciones adversas porque llegó a remontar una desventaja de 15. Ahora, aspecto a mejorar, preservar la ventaja en esos momentos puntuales del compromiso y además de ello, evitar despistes como las dos últimas posesiones de Pantera, que son a la postre la gran diferencia de este juego. Así es. Son muchas cosas, son detalles, y el baloncesto y el deporte es así, se nutre de muchos detalles, de muchas cosas que hay que tomarlas a veces con cabeza fría y no precipitarse a los acontecimientos. Todavía tiene el conjunto de Panteras la gran ventaja en lo que es la tabla de clasificación y la posibilidad de sumar para el próximo juego, que será en calidad local ante el cuadro de Esparta. Es correcto. Ahora fíjate en este detalle. Rebotes totales, 41 a 33 a favor de Guayqueríes. Pero de ellos, 24 fueron rebotes ofensivos. Las segundas oportunidades, en este caso, Guayqueríes las supo capitalizar. Si a eso le sumamos todo lo que fue en la primera parte. Cuando vemos acá el resumen de lo que fue el compromiso, un Stephen Blair que tuvo una baja producción apenas de 5 puntos. Inició una banca, bien el juego, Blair. Inició bien. Luego se difuminó. Y también algo que jugó en contra del técnico Sebane fue lo rápido que incurrió en faltas el llanero Jonathan Acosta. Claro, siendo su principal rebotero, se tuvo que cuidar. Aún así salió por faltas personales Jonathan Acosta. Sin embargo, mucha gente lo estaba diciendo incluso en el chat de YouTube. Las dos, tres últimas posiciones de Panteras, que esas tres, por cierto, terminaron siendo pelota perdida, fueron la gran diferencia de este último cuarto. Es correcto. No del compromiso, del último cuarto. Vamos acá viendo parte de lo que fue la actuación de Elie Yamigny y ya estamos llegando al final de nuestra emisión por el día de hoy. Te invitamos a que sigan en la pantalla de Heroes TV. Tengan todos muy buenas tardes, amigas, amigos. Chau, chau. Este miércoles 3 de mayo, prepárate para vivir una doble cartelera llena de intensidad con los compromisos entre Cuaros de Lara versus Brillantes del Zulia y Trotamundos de Carabobo ante Taurinos de Aragua. Los dirigidos por Jonay Krecker tratarán de imponer su ADN guaro ante Brillantes. En tanto, el quinteto carabobeño se medirá frente a unos taurinos que tratarán de abarcar la fiesta en Palencia. Vive esta doble tanda a través de las pantallas de Heroes TV, donde quieras y cuando quieras.